Mucho poder. Demasiado. Pues sí, Kevin, se me da muy bien. ¿Qué estás haciendo? Cálmate, no pasa Nadie nada. está violando a nadie. Seguro de que no te mueres. Vale. No, 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 no Ya. puedes ir por ahí sacándole Lo sangre sé, a la lo gente. sé. En circunstancias normales, no. Pero estas no son normales. Ay, mierda. Doctor Banner. Oh, no. La 9 está a 30 kilómetros de la 90. Si tomas la 90, llegas a la parada de autobuses y no sé. Lo ¿De qué siento. estás hablando? He pasado mucho tiempo. Como el grandullón, así que. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues un par de años, sí. Extraordinario. Eso me han dicho. ¿Por eso los robots de Ima te persiguieron hasta el desierto? No exactamente. Puede que robara algo del servidor de Ima. Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, ¿vale? Creo que deberías verlo tú mismo. Starleton. Ya. ¿Por qué desactivas los protocolos de seguridad? Por eso. Acaba de. Sí, eso pensé yo. Encerró al Capi en la sala del rector y luego fue a por el Quimera. Oh, eso es decir demasiado. Sabemos que había problemas con el reactor. ¿Es posible que el Capi le pidiera que desactivase los protocolos de seguridad y que cerrase las No, puertas? hemos oído mil veces lo de Lay Day. Tarleton y Mónica estaban en la cubierta de mando durante la explosión y casi mueren por eso. Pero esto demuestra que Tarleton no estaba ahí cuando se produjo la explosión. Demuestra que mentía. ¿Y dónde está el resto? Ah, destrozado. Lo que queda está corrupto. Ya. Ah, mira. ¿Y si les tendieron una trampa? ¿No? Tarleton, Ima. La supuesta cura. No, no tiene sentido. Hay algo que falla. Tengo un presentimiento. ¿Tú no? Y yo pensaba que eras una ladronzuela que quería el escudo del Capi. Así que me preguntaba. ¿Nos ayudaría el señor Stark? Todo esto se basaba en su tecnología. Si alguien puede meternos, será él, ¿no? Sí. Hay una parada de autobús en la autopista 9. Continúa hacia el oeste y llegarás hasta unos viejos amigos que te ayudarán. María es buena gente. Dile que vas de mi parte y muéstrale todo esto. Pero ya has visto el vídeo. Yo Sabes que hay lo algo raro. siento, no puedo ayudarte. Ojalá pudiera, pero no. Eres el doctor Bruce Banner, una de las mentes más brillantes. ¿Brillante? Fíjate, mira lo que hicimos. No sabes lo peligroso que es. Tarleton
Tarleton llama a la gente como yo inhumanos. Dice que somos enfermos, agresivos, dementes. Que esta enfermedad nos matará. Yo no lo creo. Buscaré yo al señor Stark. ¡Espera! Oye... Te llevaré. ¿En serio? ¡Oh, mola! Oye, pedazo refresco, ¿eso cuántos son? ¿2 litros? Hostia, tío. ¿A que estén gordos los estadounidenses, tío? Hemos reclutado a Bruce Banner. Wait. Vale, tuve que parar la música rápidamente porque eso tenía copyright. No vuelvas a poner la pinche radio, perra asquerosa. Sus cosas cuando Industrias Stark se fue a pique. Y si alguien sabe dónde está Tony, ese es Jarvis. Este camino debería llevarnos a la entrada secreta al archivo. Guay. Bien. Pues, ¿vamos a hacer senderismo? Sí, ese es el espíritu. ¿Esta es la segunda misión? Sí. Es prácticamente invisible. Oye, ¿por qué volviste al Quimera? Bueno, yo no volví. Fue él. Entonces, ¿espantó a la resistencia? Sabes, la verdad es que no recuerdo que hubiera nadie, Kamala. El grandullón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L.D. Pero después, nada. Oh. Vale. Creo que he visto algo. Sí, una seta, unas piedras, sí. Esto también es parte de la beta. Sí, cuidado con la cabeza. Deja que te ayude. Gracias. No hace falta. Después de esta misión ya todo será nuevo. Más adelante hay un claro. La entrada debe de estar ahí. Guay. Aunque... ¿Qué pinta tiene en realidad? Como un disco duro desfasado de 1998. Vale, nueva pregunta. ¿Qué pinta tiene un disco duro de 1998? Ay, Dios. Aunque hasta ahora hemos jugado parte de la beta, también hemos visto cosas completamente nuevas. Estamos cerca. No, vaya. No está mamadísimo como yo. Está soldado. ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Enviad contención! ¡Doctor Banner, ¿qué hago? Que me disparen por la espalda me cabrea. ¿Qué? ¡Corre! Mejor. Así avanzaremos más rápido. Vale, ira. Mantén pulsado ira para... Mantén pulsado RT para activar ira. Cuando ira está activa, los ataques que acierten al objetivo infligen más daño y la voluntad aumenta. El daño recibido mientras ira está activa... O sea, yo no entiendo por qué le dicen voluntad a la vida. Es que... ¿Por qué no dicen vida, cabrón? Y ya está. O sea, pierdes la voluntad y pierdes la partida. Porque pierdes la voluntad. ¿Te deprimes? Te quitan toda la voluntad y te deprime. Voy a comentar en Twitter cosas depresivas. O sea, no, cabrón. Vida, es vida. O sea, no jodas. El daño recibido mientras ira está activa drenará energía intrínseca de ira, en lugar de reducir la voluntad. El daño que recibas mientras ira está activa drenará el medidor de ira, en lugar de consumir voluntad. No ponerle un pinche nombre todo a lo mismo, ya está.
Nada, que si ira, que si no sé qué, ¿no, cabrón? Di energía y ya está. No, no ira. La otra tiene el polimorfio, no sé qué. Mato, cabrón, que le vas a poner un nombre para cada personaje, ¿no, tío? Energía y vida. ¿Fin? Ahora con voluntad, con ira, con polimorfio, con a saber cuál eres el que tiene cada uno. ¿Se la ha pichado un lío, cabrón? Mal rollo, mal rollo. ¡Mierda! ¿Mal rollo? ¿Mal rollo? Te voy a decir a ti, wey. ¡Puta, mal parido! Gente que rima por todos lados. ¿Cómo han llegado tan rápido? Pues bueno, yo qué sé, tendrán un GPS la hostia de bueno, tío, porque a mí esto no me cuadra. Finisher, ¿no? Sí. ¡Vamos! Está muerto, creo. Bien. De momento el juego me gusta, porque como dije al principio del directo que estamos realizando en Twitch, ya sabéis, estamos jugando la campaña de un jugador, ¿vale? Nada de mierdas cooperativa, que eso va a ser la, pues lo que arruine, personalmente es lo que pienso de momento, porque va a chingar un poco el juego, ¿no? Porque en lugar de centrarse en una experiencia individual, potenciarla, aprovechar el argumento, ¿no? Para crear una campaña buena de un jugador, pues van a crear pues una experiencia cooperativa y no va a quedar tan bien, por lo menos en este tipo de juego no creo que quede bien. ¡Chico! ¡Te regalo un pedrusquillo! Si no te importa, a ver, tú estás quieto. ¡No lo di! Pero bueno, tendremos que seguir avanzando y ya veremos. ¡Hijo de puta! De vuelta a la base. No es que prefiera jugar solo, pero es que estas cosas, pues es de uno. Espero que hayas traído una muda de sobra. Nada, te preocupes, yo soy un exhibicionista, cabrón. A mí me gusta enseñar pectorales y si se rompe el pantalón, pues rabo, o sea, da igual, me importa la mierda. A mí me da igual todo. Cuando estoy en modo jungla tengo la picha muy grande, así que puedo presumir de ella. Ya cuando soy Bruce, bueno, ya ahí tampoco es la cosa como un país en plan ahí, ja, mirad mi chorra. Tampoco tanto, o sea, tamaño medio, ¿vale? ¡Vamos para allá! Por tu silencio deduzco que no te ha hecho gracia. Está bien. Seguro que a Bruce tampoco le gustan mis bromas. A ver, por aquí habían cajas o algo, ¿no? Vale. No mencionaré al tío de las gafas. Bienvenido de nuevo, señor Luis. Tenemos también aquí a señor Luz, señor Disc. Pues Dix, yo no lo creo. O sea, en ventas no lo sé, pero superar al Marvel Spider-Man jamás en la vida lo va a ser. En calidad, jamás. Ah, caray, tienes razón. Esto no parece temporal. ¿Bien? Bien. Vale. Todo bien. Porque el Marvel Spider-Man pues se centra en la historia y lo tiene todo perfecto. O sea, como se tiene que hacer un juego, lo hizo. Bien. Este no. Este va a ser el pues un Destiny. Ya ver cómo sale este Destiny. Porque más que sea el Destiny, pues encaja bien con ese estilo, pero este juego... Vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar cuando se termine la parte, digamos, esta, ¿no? Que es la de un jugador, porque esto es de un jugador. Y comencemos con... Voy a estar horas en la ducha.
Eso debe de ser el archivo. Con el online. Pero, insisto, esperemos y ya juzgaremos. Pensemos en cosas, o sea, que va a ser malo y si después es bueno, pues de puta madre, porque va a ser... No se ha apoderado del lugar, pero ¿seguirá Jarvis aquí? Podría colarme y echar un vistazo. ¡No! Sí, eso funciona. Yo saltar y matar gente. Yo bugueado por culpa de cadáver. Tú distráelos. Yo busco cómo entrar. Yo no distraer, yo matar. Bueno, no, no, los Avengers no matan y tal, ¿no? O sea. Tienen guardias por todas partes. A lo mejor no es buena idea. ¡Quieto, bravo! ¡Mierda! Van a cerrarlo todo. Pues yo abrirlo. Los conductos son enormes. Parece que Ima ha ampliado el archivo original. Todo nuevo. Personal de seguridad. Toma. ¡Wow! ¿Por la espalda? Eres un chorizo. ¿Tú qué? No, a mí no me lanzas de mierda, ¿eh? ¿Me estás oyendo? Tú a mí no me lanzas de mierda, ¿eh? ¿Me estás oyendo? ¿Eh? ¿Subnormal? No me lanzas de mierda, ¿eh? Bueno, acaba de ser eso. Feo, feo, pero feo, ¿eh? Le di a hacer el ataque este así cargado. Y en lugar de realizarlo, lo... ¡Uop! Al final no lo hizo. Le di, ¿no? Ahora, por gilipollas. Pero dale, dale. Cabrón, Hulk se merienda escudos como eso de un pinche golpe, cabrón. ¿Qué coño me estás contando? Hostia, coño, si le estoy haciendo el puto ataque potente, tío. Ya está, pulsado. Manteniendo pulsado, que diga. Como Hulk no esquiva, o sea, no pasa por encima del enemigo. Y si pasa por encima, lo aplasta. Pues no puedo atacarle por la espalda. ¡Oh, vaya! Acabo de encontrar algo verde que parece vida, pero no puede ser vida porque me cura lo que viene siendo la voluntad. Ha saltado poco. Casi me ven. ¡Au! ¡Oh, tú estás jodido! Bueno, la experiencia se gana al completar objetivos, misiones, cadenas de misiones, al derrotar enemigos, bla, bla, bla. ¡Hostia, que este está... Mierda, es que no lo veía, tío. Soy tan grande que... No me vengas a joder, ¿eh? ¿Me estás oyendo, Simon? Hasta tomar por culo el Simón dice este de las narices. Vale, ¿esto qué es? ¿Puntos? ¿Explosivo? Explosivo, nada. Muy bien, Luis. Cuando juegues 20 partidas, ya me avisas. Que ya estarás preparado. Oye, nosotros podemos llegar ahí, ¿no? O sea, deberíamos. ¡Vamos! ¿Qué salto de mierda es ese? ¿Por qué coño no llegamos ahí? Juraría, llegábamos en la beta, ¿no? Yo llegué a subir ahí en la beta. ¿Por qué salta tan poco? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Vamos, Hulk? ¿Vamos, Hulk? ¿Que tienes aquí esto para agarrarte? Eso es. Vale, no está cabreado, así que la barra está al mínimo.
Bueno, vamos a ver con lo que hemos pillado, a ver si hay algo, vale, de potencia 8. Nada. Potencia 7, un poquito. Perfecto. Y después, habilidades. Tenemos un punto de habilidad que podemos canjear por aquí. Por ejemplo, en ira. A ver, los derribos aumentan la energía. Vale, vale. Pues sé bien. Me parece bien. Exactamente, Luz. Eso es lo mejor. El archivo original debe estar más adentro. Seguiré buscando. Buenos días, chaval. Te han dejado fuera, ¿eh? Pues no importa, que ya te abrí la puerta para que puedas entrar. Hulk romper. Hulk aplastar. Coño, qué pesado el tío por la espalda. Piénsatelo dos veces. Vale, ya, ¿no? Caos. Vale, abre la pestaña de equipo. De nuevo, la acabo de abrir hace un segundo. Aumento de potencia. Aumenta la potencia de objetos de equipo y artefactos para incrementar rápidamente su nivel de potencia y sus atributos. Para aumentar la potencia necesitas recursos raros. El equipo de calidad superior permite un mayor número de aumentos de potencia. Mantén pulsado X para aumentar la potencia de un objeto de equipo resaltado dentro del menú de equipo. Good, bro. O sea, te acercas aquí y si te fijas abajo pone aumentar. Hay que mantener la X. Consume 12 arañas y tenemos un total de 25. Vamos a hacerlo. Y aumenta pues la potencia un poquito. Vale, vamos a desmontar estas cacas. Y así obtenemos esto. Arañitas, recursos y demás. Vale. Y también podemos... No, no podemos porque no tenemos recursos de estos. ¿Vale? Pues no voy a invertir más en este de momento. Así que lo dejamos así. ¿A esta puerta? Pobrecito, ¿quién te mandó vigilar esto? ¡Ojo! Guardan algo en la planta superior. Nos vemos allí. Aquí hay algo, ¿eh? ¡Oh, previo! Bien, bien, hemos conseguido. Creo que esas unidades que estáis viendo ahí es lo que nos permitirá comprar cosas, digamos, premium, ¿no? Que puedes obtener, pues, pagando skins y demás, creo, ¿vale? ¡Dios, la hostia! Te mandé para Cuenca, muchacho. ¡No! Tú que haces allí campeando, cabrón. ¡Oh, my madre mía! El lanzamiento de roca, ¿eh? Ostras, que hay más enemigos aquí. Estaba centrado en aquel de allá. Pensaba que no iban a venir más. ¿Quién es el gilipuertas que lanza granadas? Ahora de repente ya no hay nadie, ¿no? Ah, muy bien.
nadie se quiere hacer cargo. Hay un camino arriba que pasa por el laboratorio. Tendrás que atravesar la sala de servidores. Este no eres tú. Este monstruo no eres tú, doctor. Tú no querrías destruir este laboratorio. Lo necesitas. Debo estar cabreado. Así que yo destruir lo que me dé la gana. ¿Me estás oyendo? ¡Wow! ¡Mierda! Agárrate. Bien. Chao. Sos un campero, boludo. ¿Me oís? Ah, no, está muerto. Ah, no. Ahora está muerto. Muy buenas, Chris. Bienvenido al canal de Twitch. Ojo, la has cogido, ¿no? Sí, claro. Sí. Venga, a tomar por culo, que aquí hay mucha gente. Fuera. Muy buenas, Raven. Welcome. Ojo, que tenemos otro campero por aquí. Y como las piedras son gratis, pues las aprovechamos. Por ahí están, ¿no? Perfecto. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Joder con el tío. Madre mía, que le intenta dar para adelante y el pinche cadáver se te interpone. No puedes pasar por encima del cabrón. La cara, tío. Mira que somos Hulk. Somos Hulk, cabrón. Oh, muchas gracias, Agus. Ahora vamos a por ella. Lo pillamos y no hay más nada por aquí, ¿no? Déjame ayudarte, Bruce. Aún no es tarde. ¡Explote todo! ¡Vamos! Ahí está. ¡Oh! ¡Shit! A la mierda la torreta. ¿Qué es esto? ¡Lo conseguiste! Tu salud, Agus. Tenían a los inhumanos ahí dentro. ¿Qué ha pasado? Aquí es donde les hacían daño. Hulk. Necesito que destruyas este laboratorio. Hulk destruir. ¡Aplasta! Hulk aplastar. ¿Viste la verdad, Banner? Fuiste el único.
Ahora estamos reparando el daño que hicieron los Avengers hace años. Lo que hicimos nosotros. Ahora todos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos de tu destino. Y eres una pura. ¡Miente! No piensas salvar a nadie. Ojalá no hubiéramos llegado a esto. ¡Vamos! ¿Dónde vas tú, Titán? ¿Querías aparecer? Pues no. Pero eres débil. Los dos lo sois. Ah, que yo soy débil, pero tú. Pero tú me has visto ahora que soy Hulk. Me desayuno cerebritos como tú cada mañana. O sea, no chingues. Mira, subimos de nivel, ¿eh? Que vamos a parar en medio de la batalla. Y ojo, que tenemos aquí algo nuevo, ¿vale? Vamos a ver esto. Ay, de nivel 8. Es que a lo mejor va a tener la misma potencia. Y bueno, mira tú. Bueno, nosotros nos vamos a habilidades, que es lo importante ahora mismo. Y vamos a ir, por ejemplo, a combate. Pulsa rápidamente tras esquivar. Tal y cual, bueno. Acabamos de hacer justamente ahora, la habilidad que acabamos de comprar. Vale, cuidado con este. Toma y piedra. Bien, pillado. Está, me caen muy mal los que se teletransporta, tío. Hostia, muere. Mierda, hay drones. ¡Su! ¡Buah! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Toma la piedra! ¡Por bobo! Si tú no puedes detener a Hulk, lo haré yo. ¡Su! Pero coge el objeto que soltó, por favor, ¡Sal de ahí! Vale, ahora mismo, arriba a la derecha, veréis que hay una barra. La barra de vida de la piba. Que antes no estaba. ¡Oh, fuera! ¡Oh, my God! ¡Hulk! ¡Hulk! Madre mía, cómo ahí mueve esas cosas. ¿Qué brujería es esta, Tiene que ser por aquí. Hulk, he encontrado el archivo del señor Stark. Voy a intentar abrirlo, ¿vale? ¡Oh, yeah! ¡Ojo! Necesitan corriente. Ojo que hemos obtenido este artefacto inferior. Con potencia 5. Vale. Vamos a ponernos estas cositas con más potencia porque la verdad es que lo que tenemos ahora mismo es un mojón. Un mojón de los grandes, señores. Parece que hay un generador por allí. Para. Vamos a encender el generador. Vamos, Kamala. Oh, oh. Ahora sabrán que estoy aquí. Por suerte, los niveles de estos tíos están más adecuados al nuestro. Mierda, parece que no están por la labor. Respira hondo, Khan. Tú puedes.
¡No, no, 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 no! ¿Pero qué dices? Porque no, 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 no. Ya corre. Generadores activados. Por favor, active los sistemas principales. Tendré que seguir accionando interruptores para restablecer la corriente. Sí, vale. Ahora toca ir al de la derecha. Grande, Julián, grande. Por aquí. ¿No? Este de aquí. Vale, 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 vale. Antes de darle, vamos a romper esto, vamos a pillarlo. Deja de liar la jala. Hora de accionar interruptores. ¡Vamos! ¡Chócala! Toma. Cuidado. ¡Cabrón! Vale, ojo que hay un campero de estos que me caen mal. ¡Cago en la leche! Vamos a pillarlo. Bien, pillado. Ya está, este ya no se nos escapa. Sistemas principales reiniciados. Por favor, active los sistemas secundarios. No, 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 no. Uy, 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 uy. Me pillé muerto ya de nuevo. Bueno, muerto no, con baja voluntad. A por el interruptor. Tengo que ver lo que hay en el archivo. Jolín, ya tienen que estar todos. ¡Vamos! Venga. Aprovechar este momento de... ¡Salta! ¡Oye, que le estoy dando! ¡Ay, la madre que la parió! Que no saltó a la... ¡Toma, cabrón! Que no se agarró de... ¿De allí? ¡Wow! Bien. Sistemas secundarios activados. Todas las unidades en línea. Portales abiertos. Ya debería abrirse la puerta. Vale, vamos a ponernos nuevo equipo porque se ha bugueado esto, ¿eh? Ahora, vale, no me salía el ratoncito para moverlo. Super cutre. ¿Ves? Ahora sí sale. ¡Bien! Un poquitín más de poder. Me siento más poderoso. Voy a dejar que borre esto. Si tal, pues mejoramos un poquito, venga. Este brazalete. ¿Es brazalete? Sí, es un brazalete. Lo subimos al poder 7. Leí antes el comentario, Luis. Ojo, a lo que viene. Jarvis, puede que se esconda en este... ¡Super montón de cosas de los Avengers! Esto ya lo vimos en la beta, pero por si alguien no lo ha visto, pues vamos a interactuar con las cosas. Creo que esto es de Thor. ¿Será una palanca secreta? Pues no, es una taza normal. ¿Para qué exhibir pirita cuando te puedes permitir lo auténtico? Seguiré mirando.
Premio gordo. Un nuevo chaleco verde, esperemos con una... Bueno, tampoco es que tenga mucha potencia, pero me vale. La aumentamos al 6. Ni tan mal. El Mark 1. ¿Se estaría planteando regresar en un futuro? El comando nuevo, Luis, es Follow H. O sea, si no sabes cómo se escribe o no sabes cómo es exactamente, pues pon exclamación comandos y el bot te responde con los comandos que están disponibles en el... Están disponibles ahí en el chat de Twitch. De Pepper para Tony. Ya sé que debería mantener la calma, pero esto es una pasada. ¡La guitarra de Tony Stark! Pepper Potts. A ver, habilidades. Tenemos un puntito y lo vamos, chico, a invertir en ataque ligero. Venga. El primer escudo del Capi lo mostraron en Layday. ¿No abrirás un pasadizo secreto, a que no? Por intentarlo. Parecen las cajas de botín del Call of Duty, tío. O sea, es que me cago en 10. No pintan nada en este juego. Pero nada. Vale. Es por ahí, pero por aquí había algo más. Sí. Oh, ISO 8 la sede azul. De la costa oeste. Ah, menuda sorpresa. Ah, y mi rastro de Jarvis. Vale, entonces nos vamos aquí, ¿no? Y tenemos este que tiene potencia 6. Habrá aquí. El premio gordo. A tu salud, Julián. Se os ve bien, chicos. ¿Qué le pasa al pelo de esta señora? ¿Se va a quedar calva de nuevo? Ni de coña. Jarvis. Ahora solo falta Hulk para salir de aquí. ¿Qué tienes ahí, bichito? ¿Me dejas que le eche un vistazo? Va a ser que no. ¡Qué decepción! Ojo que se viene aquí el combatazo de boss. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. No tienes buena cara. A todas las unidades, encontrad a la chica y apartaos. ¡Uy! A ti te está pasando algo. No le di. Le di dos veces a esquivar. Cago en 10. Toma. ¡Vamos, mi gente! ¿Sientes a Banner en tu interior? ¿A que sí? Y su culpa. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Aléjate, aléjate! Bien. ¡Puto! ¡Un regalito! ¡Wow! No pudiste librarte de Banner ni unirte a él. Estás atrapado en tierra de nadie como un estúpido simio.
¡Hale el finisher! Bien. Menos mal. Puede que no seas un simio. Es un término muy suave para algo tan grotesco como tú. Yo que el finisher se lo hice yo, no sabe. He encontrado los planos del archivo. Creo que puedo llegar hasta ti. ¡Wow! Estoy deseando que se nos una. ¡Shelly! ¿Puedes sentirlo? Aquí hay poder. Aquí es donde evolucioné. Para abominación, vamos. ¡Calla! ¡Calla! ¡Cállate! Está muerto. Los Avengers no matan. Oye, pero ¿dónde estamos? Genia, estoy hablando sola. Vale. Muéstrame lo que sabes. Según nuestro científico jefe, hemos obtenido fórmulas posteriores con ingeniería inversa. ¿Qué? No, espera. Relájate. En un momento, todo habrá acabado. Administra la cura. ¿Qué significa eso? No le estáis haciendo daño. ¿Qué? Por favor. Por favor, para. ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor. El caso 705 ha experimentado una notable mejoría y será monitorizado 24 horas. Enhorabuena. A tu salud, Luis. Imposible. Salgamos de aquí. No es seguro. Sí. Cierto. En la beta no le ocurría a los personajes eso del pelo. Es un poco raro. Veremos si ocurre... Y no te cortes en hacer esto un poco más. Tu casa. Gracias. Ya. En la beta esta parte estaba silenciada, no se oían por un fallo. ¿Hablar más? Sí, no es nada. Vale. Vale. Bien, pues... Sí. ¿Y si es real? Oh, perdón, ¿qué? La cura. ¿Y si es real? Es que... parece real, pero... ¿Y si pudiera volver a ser normal? Pues, en fin... No, no funcionaba así. ¿Tú los viste? Parece que duele un montón, pero... Quizá merezca la pena.
Kamala... Nunca he encajado del todo. Bueno, los superhéroes lo eran todo para mí. Y pensé que si... Si podía ganar ese concurso de fanfics, pues todo sería... No importa. Mírame. Soy un monstruo. No eres... Lo que hiciste... Oye. Lo que hiciste requiere valor. ¿Visteis el fallo en los subtítulos? Estupidez. Pero requiere valor. Y... no mucha gente podría hacerlo. La bondad no se demuestra con palabras. ¿Qué? No, nada. Gracias. Esta habitación está muy chula. Vale. O lo estará, vale. Digo, mírala. Sí, es un poco... bien. Sí, gracias. Vale, tengo que hacer cosas. Vale. Claro. Deja de esnifar droga, tía. Bien hecho, Kamala. No ha sido incómodo ni nada. Pero... ahora tengo mi propia habitación en el Quimera. ¡No me lo creo! Pues nada, señores, por aquí vamos a ir terminando este directito. Muchas gracias por haberos pasado por aquí, por haber dejado esos maravillosos mensajes. Tengo en mente continuar con otro directo más tarde, a ver si me da tiempo. Así que estad atentos, porque me gustaría continuar la aventura y entraríamos ya en esa parte distinta a la de la beta, porque la beta termina más o menos por esta zona, ¿no? Interactuamos un poco más con la nave y después es cuando comenzamos con lo nuevo, ¿no? A ver qué es lo que nos tiene preparado Square Enix, si empieza ese rollo de multijugador raro o se mantiene este estilito de un jugador... No lo sé. Ya veremos. Crucemos dedos y a ver qué tal. Muchas gracias de verdad por haberos pasado por aquí. De verdad, se agradece mucho más de lo que creéis. Porque se hace un rato más ameno, más agradable veros ahí comentando. Y madre mía, carajo, 220 la virgen. Hostias. Parece un reactor nuclear esa tarjeta gráfica. De verdad, muchas gracias. Recordad que si lo estáis viendo resubido por YouTube, no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis, de darle al like si os ha gustado y de pasaros, señores, por la descripción, porque ahí vais a encontrar distintas cosas como las redes sociales o, por ejemplo, el canal de Twitch, que es donde estoy haciendo los directos de Marvel's Avengers. Así que si no quieres perderte ninguno y estar al día, ya tú sabes. Hasta la próxima, campeones. Adiós.